Are you ready? Soy su amigo Alfredo Rosado Morave, Andrés Alfredo Rosado Morave, del canal que se llama Cajastro. El día de hoy vine a un juego de baloncesto del Paralímpico Yucatán. Estoy jugando con un equipo llamado Los Relámpagos. Hoy fue un partido bastante rudo, diría yo, pero fue un empate. Uno de mis compañeros casi salió lastimado de una pierna. Ni una presión me dice porque no lanzo bien. ¡Ay! Tengo ganas de torcer su cuello. ¿Cómo se atreve? ¡Ay! ¿Cómo se atreve a decirme eso? ¡Ay! Casi me dieron ganas de hacerle daño. Solo porque dice que estoy pésimo. Por favor, ¿qué les ocurre? Hago todo lo que puedo. ¿Pero qué piensan de este juego? ¿Les pareció interesante? ¿Qué piensan del baloncesto? ¿Les parece un buen juego? ¿Sí o no? Opinión en comentarios. Ya sí luce ahora el uniforme de los Relámpagos. Por ahora del Paralímpico.
¿Pero qué piensan del juego? ¿Les gustó? ¿Qué piensan del baloncesto? ¿Les parece un buen juego? ¿Les gustaría jugarlo? ¿Qué piensan? Quiero que los comentarios me digan qué parte les gustó más y en qué momento estuve más emocionante de este juego. Fue un empate total, 16 a 16. Bueno, ¿qué piensan del baloncesto? ¿Les parece un buen deporte, sí o no? Opiniones o comentarios. Bueno, esto es todo. Hasta la próxima. Antes de irme, agradezco a los tres negocios que están patrocinando mis dos canales. A la peluquería de Montalvo, al restaurante de comida rápida y videojuegos llamado High Spot, y al veterinario o pintate a la peluquería de Montalvo. Si quieres comer comida rápida y jugar videojuegos, ve al restaurante de comida rápida y videojuegos de Playscore. Si quieres que tu mascota tenga atención médica, ve al Hospital Veterinario Mérida. Y si les gusta saltar y divertirse saltando en trampolines, hay un lugar que quiero recomendarles. Se llama Strange Joplin, Canek. 160 una hora, 230 dos horas, 330 tres horas. Un lugar para saltar que está aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, en Canek. Así que, ¿qué piensan de este juego? ¿Les gustó? Opiniones y comentarios. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Adiós.